Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. Hermanos y hermanas, nuevamente quiero apelar a su conciencia generosa, solidaria. Hermanos y hermanas, sabemos que Televida es un medio sumamente, sumamente eficaz de evangelización. Nunca olvido durante la pandemia, me comentó una señora y me dijo una frase hermosa. Fray José, Televida es mi iglesia. Mi iglesia, la iglesia que me instruye, la iglesia que me informa, la iglesia que me permite participar en el sacramento de los sacramentos, Santa Misa. Televida es mi iglesia. Y queremos, hermanos y hermanas, que Televida sea la iglesia de tantos hermanos y hermanas en cualquier lugar de nuestra amada República Dominicana. Pero como siempre, hermanos y hermanas, les digo que necesitamos de su ayuda solidaria para cubrir los gastos de Televida, hermanos. Alrededor de 50 millones, algo así, de peso, todo anual. Mucho dinero. Entonces necesitamos, hermanos y hermanas, su colaboración. Su colaboración. Colaboren con nosotros, hagan su pequeño aporte. Saben la forma sencilla de hacerlo, un gesto de solidaridad. La Fundación Futuro Cierto tenemos los 50 pesos de solidaridad una vez al año. Para que lo importante es el volumen. El volumen. Entonces, si cada televidente aporta todos los meses sus 50 pesos, hace una coletica a nivel de familia y aporta eso todos los meses, dame 10 pesos, dame 5, dame 15, y deposita eso en las cuentas que tenemos todos los meses. Pero todos los televidentes de Televida, todos, no uno, no todos, recuerden que nos interesa el volumen, el volumen. La belleza está en el conjunto. La belleza de un árbol está en sus hojas, en sus hojas. Una hojita es insignificante, pero miles y miles de hojas le dan la belleza al árbol. Permite la sombra, que uno se cobije debajo del árbol. La belleza está en el conjunto. Entonces, hermanos y hermanas, tratemos de que Televida pueda cumplir su rol. Pero para eso necesitamos su colaboración. Recuerden los dos elementos fundamentales de un buen canal de televisión. Lo primero es el contenido. Contenido de calidad. Se trata de la palabra de Dios, se trata de la doctrina de la iglesia. Un canal católico, él habla a la iglesia. Tiene que ser todo de calidad. Y luego, lo segundo, hermanos y hermanas, la profesionalidad. Y aquí es donde necesitamos el dinero, la profesionalidad. Y sigamos trabajando, hay muchas cosas por hacer, hermanos, hermanas, que Televida llegue
a cada rincón de República Dominicana con nitidez. Bien. Y luego algo importante, hermanos y hermanas, es la formación, la capacitar a los técnicos, tanto aquí como en el extranjero, formarlo bien. Y otra cosa sumamente importante, hermanos y hermanas, es un sueldo adecuado. Pagar bien a tus muchachos, hombres y mujeres que trabajan aquí. Un sueldo que le permita, por ejemplo, construir su vivienda. La educación, cuesta mucho la educación de los hijos. Te podemos hacer eso, hermanos, hermanas. Podemos hacer eso. Que Televida cumpla su misión y que nuestros trabajadores aquí pues, tengan un buen sueldo, un sueldo digno, hermanos, hermanas. Y la capacitación. Importantísimo, hermanos, hermanas, y más en esta época del conocimiento, en esta época de la cibernética, de la digitalización, de la inteligencia artificial. Es una tentación para el hombre, ¿verdad? Creerse Dios con la inteligencia artificial. Pero es un medio, ¿verdad?, que no debemos desaprovechar. Entonces, hermanos y hermanas, colaboremos con Televida, que Televida sea la iglesia de cada católico en República Dominicana, que sea un instrumento poderoso para llegar a aquellos y aquellas que no son católicos, pero son cristianos, y un medio poderoso para llegar a todos aquellos que no profesan la fe cristiana, la fe católica. Podemos hacerlo, hermanos y hermanas. Somos el pueblo de Dios, un pueblo organizado y un pueblo que cuida de todos sus medios para que la palabra de Dios llegue al corazón de cada ser humano que habita este planeta Tierra. Démonos prisa, aceleremos la historia y apoyemos a Televida con la oración, con nuestro esfuerzo y con nuestro gesto generoso de un aporte mensual en familia. Recordemos que la belleza está en el conjunto. Hagan su coletica a nivel de familia, 25 pesos, 30 pesos. Una vez al mes, depositen eso y ustedes verán que vamos a tener un canal potente, sin deudas. Desde que se creó Televida, hermanos y hermanas, siempre ha tenido deudas. Siempre. Pero no puede ser que un instrumento poderoso del pueblo de Dios no tenga una finanza sana. ¿Cómo es posible que un instrumento poderoso para evangelizar no tenga una finanza sana? Aquí somos más de 4 millones de católicos en la arquidiócesis. Vamos a trabajar, hermanos y hermanas, que pronto podamos decir, Televida tiene una finanza sana. Gracias a la colaboración generosa de los hijos y de las hijas de Dios. Hermanos y hermanas, hoy tenemos una solemnidad sumamente hermosa, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos grandes apóstoles, dos grandes, las dos columnas poderosas de la iglesia primitiva, de la iglesia de los primeros tiempos, Pablo y Pedro. Pedro, el apóstol de los judíos, también de los gentiles, pero sobre todo de los judíos. Y Pablo, el apóstol realmente de los gentiles, el apóstol de la libertad de los hijos de Dios, el apóstol que abrió la frontera del cristianismo a todo el universo humano. ¿Qué es lo más importante de estos dos apóstoles?
con pensamientos diferentes, pero con un mismo ideal. Lo más importante en estos dos hombres, hermanos y hermanas, es la voluntad de Dios, el amor a Jesús, el amor a la iglesia y ser portadores del Espíritu Santo. Cumplir la voluntad de Dios, el amor a Jesús. Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro, Señor Jesús, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién? Tú tienes palabra de vida eterna. Y Pablo, para mí todo es pérdida, para mí todo es basura, ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, que estos dos hombres de Dios, que estas dos grandes columnas nos inspiren el amor a Dios Padre, el amor al Hijo, el amor al Espíritu Santo y el amor al pueblo de Dios, amar a la Iglesia Católica y como ellos dar la vida por estos grandes amores. Dejémonos instruir por ellos y les pido que brote en nosotros, hermanos, hermanas, el amor al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, el amor a la Iglesia, la misión, la entrega. Y si hay que sellar nuestro compromiso con la sangre, que así sea, como ellos lo hicieron. Que el Señor suscite hoy en este siglo XXI a muchos Pedro, muchos Pablo, hombres fuertes. Oremos, hermanos, hermanas, por los apóstoles en la Iglesia Católica. ¿Quiénes son los apóstoles en la Iglesia Católica? Los obispos. La tradición apostólica. Los apóstoles en la Iglesia Católica son los obispos. Oremos por los obispos para que sean como Pedro, Pablo, y como los doce apóstoles, sus primeros compañeros de Jesús, los doce, todos santos, hombre de Dios y hombre de la Iglesia. En el día de hoy, hermanos y hermanas, oremos por los obispos, los apóstoles del nuevo pueblo de Dios, que sean columnas, columnas poderosas, como las dos columnas más grandes de la Santa Madre Iglesia Católica. Pedro y Pablo, cuya solemnidad hoy celebramos. Oremos por el Papa. Oremos por el Papa, que cumpla fielmente su misión. Oremos por todos los obispos que cumplan fielmente su misión y que sean santos como es santo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Adoremos al Verbo Eterno, presente, sustancialmente presente en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo,
infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Hermanos y hermanas, en el día de hoy celebramos dos grandes columnas, dos hombres sumamente desarrollados en la vida sobrenatural. Pedro nos enseña que Dios Padre nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Pablo nos enseña que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Que todos hombres de Dios intercedan para que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y despierte en nosotros la vida sobrenatural y nos dé la conciencia, la conexión, la certeza de que somos hijos e hijas del Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que les hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.